personalidades vinculadas al mundo de la cultura y específicamente al Centro Cultural de la Universidad Católica. Yo no quiero decir, para que no crean que soy sesgado, que es el más importante centro cultural del Perú, no solamente por las conferencias, por las películas, por el teatro, sino por los festivales excepcionales que organiza, entre ellos el Festival de Cine, que de facto es el Festival Nacional de Cine en el Perú. Y otro festival, menos antiguo, que tiene menos alcurnia, pero que está llamado a ser también igualmente importante, el Festival de la Palabra. Lleva un título original, un título sugestivo, que nos explicará el responsable de este festival. Pero yo quería antes a Alicia Morales, directora ejecutiva de este centro, que nos digas una palabra sobre él, su vocación, su origen, porque tiene más de 20 años, y, digamos, los objetivos que está persiguiendo ahora en este nuevo momento de nuestra vida cultural en el Perú. Mira, el Centro Cultural de la Universidad, como tú dices, va a cumplir 21 años en junio. Y como siempre, lo que quiere ser es un dinamizador de la cultura en la ciudad y un espacio que permita la reflexión y el acercamiento de la cultura y de ese pensamiento al público en general, no solo a la comunidad universitaria, sino que está destinado a ser un puente entre la universidad y la comunidad. Y yo añadiría además un puente amable, es decir, que no se sienta que la cultura es una cosa estirada, rígida para un grupo selecto, sino que sea una cosa cercana y con natural a la vida cotidiana de los habitantes de esta ciudad. Y para eso, su última criatura, el Festival de la Palabra. Pero tú querías rendir homenaje a otras personas y agradecer a quien nos ayuda, ¿no? Yo quiero decir que este Festival de la Palabra justamente es, se llama festival porque lo que queremos es que sea una fiesta de la palabra, que tiene mucho que ver con la literatura, y Juan José lo contará, pero tiene también con entender que la palabra es parte natural de todas nuestras expresiones y se da en muchos ámbitos, en todos los ámbitos de nuestra comunicación, que puede ser la palabra oral, la palabra del cuerpo, la palabra de la reflexión, es decir, al punto que por eso creamos esto para que la palabra fuese un elemento que une y dinamiza muchas, si no decir todas las actividades de nuestra vida. Quiero decir, sí, que estas cosas son difíciles de hacer y que entonces es importante contar con el apoyo de algunas empresas e instituciones. En este caso, nuevamente, por supuesto, en primer lugar, la Pontificia Universidad Católica del Perú a través de su Centro Cultural. Luego está la Fundación BBVA Continental, quien es nuestro socio estratégico desde hace muchos años. Y este año tenemos a la Compañía Nacional de Petróleos de China, que nos acompaña. Y quiero hacer una especial mención a la Municipalidad de San Isidro, porque desde que ha ingresado esta gestión está realizando una serie de actividades culturales que tienden a movilizar al vecino a salir a las calles y a participar de actividades en espacios públicos, lo cual acerca el trabajo cultural a la gente y que creo que es lo más importante. Bueno, son todas esas buenas noticias. La palabra la tiene ahora Juan José Cabello, coordinador de las actividades académicas, porque hay muchas conferencias, talleres, mesas redondas, presentaciones de libros y vocero del Festival de la Palabra. Así es, a través de este medio tan importante es que hacemos esta convocatoria, esta invitación. Como bien dice nuestra directora, es una fiesta donde se abren todos los espacios para nuestra comunidad, para que ellos puedan apreciar el arte, la palabra en el arte, en cada rincón del Centro Cultural, en el cine, en exposiciones plásticas, los talleres, las conferencias que son de ingreso gratuito. Hay más de 30 conferencias con lo más graneado de nuestra... Muchos invitados extranjeros, ¿no? Dos invitados extranjeros que vienen desde Cuba, México, Argentina, Chile, Colombia, España, y bueno, nuestro homenajeado que hoy nos acompaña, don Alonso Cuesta. Hablamos ahora mismo con él, pero díganos, son 5 días, comienza el miércoles. Así es, el día miércoles con el homenaje a don Alonso, y el día jueves, viernes, a partir de las 6 de la tarde, y el sábado y domingo, desde las 3 de la tarde, todos los espacios del Centro Cultural,
desde el cine, la sala de exposiciones, las aulas con de conferencias, con las exposiciones de pintura, ¿no? Con el teatro, la sala de teatro, con un teatro por hacer, que es un espectáculo especialmente hecho para, creado por Edgar Saba para este festival, ¿no? Y también recitales poéticos musicales, ¿no? Van a estar a disposición y puede ingresar a nuestra página web, donde se van a llenar de información complementaria, www.centroculturalpuc.com. Y bueno, Alonso Cueto convertido en un rockstar prácticamente. Acá tenemos, ojo, este es el folleto, muy bien hecho, como todo lo que hace el Centro Cultural de la Católica, y lo que tenemos acá es para comenzar, vamos a la carátula, abrimos la carátula y aparece el personaje, ahí está. Homenaje a Alonso Cueto. ¿Cómo estás, Alonso? ¿Qué tal, Chema? Bueno, ¿cómo sientes estos homenajes? En realidad, me siento siendo muy tan joven, agradecido, siendo todos los que estamos acá tan jóvenes. Gracias, muchas gracias. Y con una juventud que se va acumulando, como decía Luis Jaime. No está mal decir. Jaime Cineros. Y la verdad es que me siento muy agradecido porque yo creo que el Perú es un país con pocas instituciones. La Universidad Católica es una institución. O sea, en el Perú tenemos tantos caudillos, tantos individuos que dicen cosas, pero organizar una comunidad, ¿no?, que piense, que opine, que intervenga en el país como la Universidad Católica es algo que ha tomado muchos años. Y el Centro Cultural es una representación de lo más importante que tenemos, ¿no?, en el país, que es nuestra vida cultural. La identidad de nuestro país está basada en la cultura. Así que me siento muy honrado, muy agradecido, muy conmovido, y espero estar a la altura de esta... A la altura está de todas maneras. No solamente, porque además tenemos en esta revista Buen Salvaje, prácticamente esta revista se ha convertido en un póster de Alonso. Ahí lo tenemos. La revista, vea usted, por favor, la revista... ahí lo tiene usted, el Buen Salvaje. Casi parece una ficha de campaña de algo. Bueno, te vas a lanzar a nada. Todos van a pensar que yo soy un Buen Salvaje también. Eso. Sí, pero no está mal. Sí, no está mal, es lo que soy. Sí. Claro que sí. De acuerdo. Bueno, pues estamos invitados todos el miércoles, aunque no creo que haya sitio para el todos. Jueves empiezan las actividades a las 6 de la tarde. Como dijo Juan José, muchísimas, la gran parte de ellas son de ingreso libre. Y también hay actividades en el Centro Cultural El Olivar, de la Municipalidad de San Isidro. Los esperamos a todos, vengan, que la van a pasar bien. El día ahí jueves estaremos. Entonces. Sí. Muchas gracias, así usted. Muchas gracias a ustedes. Y tenemos que ir cerrando esta edición de ampliación del domingo. Comenzamos hablamos del aniversario de la separación de The Beatles, que se produjo, si no me equivoco, el día 12.